Huesco. Buenas tardes. Hoy es el Black Friday. ¿Cómo que no? ¿Black Friday? ¿He visto un fraile negro ahí por la calle? ¿Qué es lo que íbamos a hacer hoy? Ah, sí. Un bizcocho de anís de machaquito de Rute. Ojo, cuidado, ¿eh? Nosotros vamos a hacer un bizcocho familiar porque el zambreño se lleva 4 días dándome la vara, que quiere probarlo. Entonces vamos a hacer el doble de lo que sería normal. Tú, para hacerlo más pequeño, simplemente sería dividir los ingredientes que nosotros vamos a utilizar por la mitad. Nosotros vamos a utilizar la mayoría de los ingredientes son de aquí del pueblo, ¿no? Aquí vamos a utilizar 6 huevos. Cariño, no te metas en los huevos. Dale a los que los vean. Aléjate de los huevos. Vale. Sí. Bueno, vale. Dale con los huevos. Los huevos son de la Salvi, una amiga mía que tiene gallina. Hemos dicho que eran 6 huevos. Atento a la pisada, ¿eh? Atento a lo que digo, que no lo voy a repetir, ¿eh? Luego no me digáis que no lo habéis entendido. ¿Qué es lo que falta aquí? Un montón de cosas, yo qué sé. Ah, míralo, aquí está. Ah, la medida que vamos a utilizar es un yogur, Danone. Danone va a ser de la nevera. De limón. ¿Qué? De la nevera, Danone, de la nevera. Pero sabor limón. Vale, o da igual, un griego, o un natural sin sabor, da igual. Lo mismo da que utilizáis uno de limón, que utilizáis un yogur griego, que utilizáis uno natural. Esta va a ser la medida. Entonces aquí tenemos dos yogures. Como he dicho, que la receta era doble. Y vamos a utilizar anís. Esto cógelo bien, cariño, que vean que es de aquí del pueblo. De la cooperativa agrícola. Digo anís. Aceite de oliva virgen extra, suave. Hércules, de aquí de la cooperativa de Rute. Podéis utilizar también aceite de semillas, lo que más os guste. Aceite de oliva, ¿cuánto es, cariño? Suave. Dos medidas del yogur, de aceite de oliva. ¿Qué me quedaba? Ah, 2 sobras de estas de polvo de hornear o levadura royal. ¿Cuánto, cariño? 2. 2. El anís y la harina. Para. ¿Y el azúcar qué? El azúcar. Se cayó. ¿De esto cuánto? 3. No, 6. 6. 6, 5 más 1. Lo mismo que los huevos. Sí. 6 medidas de harina del yogur que ahora mismo está en el suelo. 6 medidas de harina. Harina de trigo normal y corriente, la que tengáis a mano, la que tengáis en el supermercado. Si utilizáis harina para bizcocho, especial de esa que es mucho. Cariño, graba la harina, no a mí. Lo que importa es la harina, no yo. Si utilizáis harina especial para bizcocho, entonces esto os lo guardáis para otro día, ¿eh? Porque la harina que viene especial para bizcocho ya trae ella su propia levadura incorporada. Nosotros, como es harina normal y corriente de trigo, pues utilizamos 2 chismes de estos que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban. Levadura. Baking Power. Entonces, 2 Baking Power. Azúcar. Azúcar. Por cierto, ha muerto Fidel Castro, ¿no? Sí. Azúcar. ¿Cuánto era? 3. 3 medidas del yogur de azúcar blanquilla, normal y corriente. Así que vamos al lío. ¿Y el agua caliente? Ah, por Dios. Qué pasada, ¿no? Se me había olvidado, qué pasada. Anís machaquito o aguardiente. Esta es dulce. Anís machaquito, lo coges bien, que es anís machaquito, sí, de aquí, sí, del pueblo de Rute. Cuidado, ¿eh? Ojo, sí, ojo, que te pega contra la botella. Anís machaquito de Rute, famoso en el mundo entero y parte del extranjero. ¿Vamos a batir los huevos? Vamos a batir los huevos. Venga. Tengo los huevos espumosos. Solo los huevos, ¿eh? Lo he batido un poco. Lo he batido un poco, voy a integrar poco a poco el azúcar y seguiré batiendo. Calla, máquina. A continuación voy a empezar a añadir el aceite
que yo he elegido aceite de oliva suave, pero el que hayáis elegido ustedes. Y seguimos aquí dándole al manubrio este. Ahora vamos a añadir la medida de yogur de machaquito. Esta es dulce, ¿eh? No sé yo el seco cómo andaría. Si sería mejor añadirle seco que dulce, no lo sé. Yo voy a añadirle dulce. Anís machaquito. Una medida de anís machaquito. Y un chupito para mí. Está bueno. Para que diga que está mal. Seguimos bateando. Oh, cuidado, que le vamos a echar ya los dos yogures, ¿eh? Estos son los líquidos, batir los líquidos y el orden no altera el resultado, ¿verdad, cariño? Sí, el orden no altera el producto. ¿Qué? Que no. ¿Tú me quieres? Sí, venga, te sigue con la comida. Venga, vamos. Hemos añadido los dos sobres de levadura sobre la harina. Y entonces ahora habría que revolverlo y la vamos a ir tamizando y revolviendo poco a poco sobre el tinglado este que teníamos aquí ya montado, sobre todos los líquidos. La vamos tamizando y removiendo poco a poco, integrando la harina en el huevo, el aceite, el yogur y el anís. ¿Y okay, el azúcar? Okay. ¿Qué? ¿Y el azúcar? Ah, y el azúcar, claro, el azúcar también. Vamos, al lío. Bueno, hemos tenido la masa esta, que tiene burbujas por ahí arriba. La masa del bizcocho la hemos tenido sobre unos 15 minutos con la... En reposo. En reposo, con la levadura. ¿Estamos? Entonces, el anís machaquito, que es con el que vamos a hacer la receta. Esto es Rute, Córdoba, Andalucía, España. ¿Estamos? ¿Qué parte es la que no comprende? Se hace aquí, ¿verdad? Sí, sí. Puedo utilizar otro cualquiera, ¿eh? No tiene por qué ser machaquito. Cariño, grabame a mí, coño, que esto, bueno, no voy a salir nada en este vídeo, nada. Puedo utilizar el mono y te saldría ¿cómo se llamaba esto? Bizcocho. Un bizcocho. Te saldría un bizcocho muy mono, que utilizan las cadenas. Te sale un bizcocho encadenado. Cualquier ni que tenga a mano, pero en fin, yo te aconsejo el machaquito, ¿eh? ¿Otra vez? El machaquito se destila en un alambique, en unas calderas de cobre, como se hacía antiguamente. Nosotros, como estamos aquí en la casa del Enterprise, mi cuñado, que por cierto, la casa nuestra le queda 3 o 4 días para poder empezar a meter muebles, lo vamos a hacer de forma tradicional. Aquí no tenemos horno, porque tenemos esta hornilla pequeña, ¿la veis? ¿Se ve bien la hornilla que es una hornilla sí, pequeña? Sí, sí. Pero vamos, nosotros problemas no es, soluciones. Cacerola horno. ¿Qué vamos a hacer? Averiguar dónde va a parar la tapadera que aquí se cae. En primera instancia. Vamos a untar con aceite de oliva, el mismo que hemos utilizado, o con algo de mantequilla. Señora, mantequilla. La mantequilla no derrote, cariño. Ya, pero que le enseñé. Mantequilla. Hacendado. De Juan Ross. Sí. Se está montando este, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está montando con el Mercadona. Bueno, o sea, está montado, no se ha montado. Vamos a untar en mantequilla o en aceite. Hay que ver el dinero que tiene el Juan Roy. ¿Eh? Sí. Y lo pobre que somos nosotros. Sí, desde luego. Ya le dije yo a la madrina cuando me hice novio de ella, ¿tú me quieres, cariño? Yo sí, venga, termina con el bizcocho. Le dije que le prometía una estabilidad durante toda su vida. Y la he cumplido, ¿eh? Se lo dije, digo, serás pobre toda tu vida. ¿Qué cabía que...? Ah, sí. Untar con aceite o las paradas y luego con un poco de harina, ¿eh? Harinarla, para que no se pegue el bicho este. ¡Al lío! Hemos encendido el horno, le vamos a quitar fuego. Está pues, la hornilla, no el horno. Eso es la hornilla. Si es el horno, a 175 grados centígrados, precalentándolo a 175 grados. Vamos a poner la chimenea. Creo que habría que quitarle un poco algo más todavía. Es que ya la dejo así. Ah, esto es que no la tengo controlada esta. Ponemos la chimenea. Céntrala. ¿Qué? Que la centre. Ponemos la chimenea. El horno, 175 grados. 10 minutos. Precalentándolo antes de empezar a asar el bizcocho. Digo, la masa del bizcocho. Y luego vamos a ir echando la masa del bizcocho poco a poco.
En caso de que fuera el horno, sería sobre alrededor de 45 minutos. Lo menos hasta que hayan pasado las tres cuartas partes del tiempo, no lo habráis, ¿eh? Ni aquí en el aparato este, ni en el horno. Y ya está. A los 40 minutos por ahí, 35 minutos, lo habréis y lo vais probando y pinchando a ver cómo anda de el tema, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que se me cae esto! ¡Cariño, corta! Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Cariño. ¿Qué? ¿Tú crees que habrá salido? No lo sé. Cógelo por ahí. Cerca, acércate aquí. Acércate a mí que no muerdo. ¿Estás ponjado? Sí. ¿Eh? Que sí. ¿Probamos un trozo? Ahora después no, bueno, lo comemos. Lo pruebo yo. Claro. Todavía está caliente, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué. A mí me da la diarrea. Sí, pobrecito. Aquí. Las había por aquí lo que sea esto, pero no sé qué hacía. Buenísima. Que sí, que lo estoy grabando. Bueno. Si no me ahogo. Traga y después habla. Ahora va y lo tuitea. Slip by.